at night. Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos. ¿Qué tal ese fin de semana? Que realmente nos han bendecido con el clima y la temperatura, porque un sábado y un domingo magistrales hemos tenido. Muy bien, arrancando ya la semana, saludamos a las secretarias. En el día de ayer fue el día de la secretaria, así que hoy expandimos el saludo para todas ellas con un día de atraso, pero bienvenidas entonces a todas las que están sintonizando Canal 20 y saludamos a todas las secretarias de la ciudad. Me presento, mi nombre es Silvana Bessi y durante los próximos minutos vamos a desandar las noticias. Como siempre, el día lunes el deporte es protagonista, así que hay muchísima información: fútbol, básquet, tejo y todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo. Lo desliza aquí Adrián Gustavo Tabela, así que ya le damos la bienvenida. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este lunes, bienvenidos al comienzo de una nueva semana que tiene mucho por contar después de días de mucha actividad, mucha competencia. Vamos a hablar de tejo en los próximos días. Ceres declarado capital provincial de este deporte. Ayer, como anticipamos, recuerda la charla que mantuvimos con la profesora Paola Albertinazzi, que se jugaba justamente en la etapa de la provincia de Santa Fe en nuestra ciudad. Esto tuvo lugar ayer en el Paseo de la Vida, pensando, claro, en los Juegos Evitas. Una pareja de Rosario y dos parejas de Ceres han clasificado a la fase nacional. También ayer se jugó en el Club Central Argentino Olímpico la etapa provincial, pero de vóley. Vamos a ocuparnos seguramente en los próximos días. También, y esto tiene que ver con lo que habitualmente estamos cubriendo, recorriendo, ha habido básquetbol anoche. Gran juego de Atlético Ceres Unión en Rafaela. Increíblemente otra vez en la parte final, ese último segmento donde no puede cerrar el juego por lo bien que lo había mostrado al equipo individual y colectivamente hasta ese momento. Se le termina escapando una gran posibilidad, se le termina diluyendo esa ilusión de conseguir esa famosa victoria de visitante para asegurar un lugar directamente a los octavos de final. No obstante, tendrá que jugar reclasificación, faltan algunos encuentros todavía. El próximo domingo va a jugar de local frente al Atlético Tostado, pero anoche fue una linda ocasión que no pudo terminar de aprovechar el equipo de Mirietti, perdiendo 81-67. En un ratito vamos a escuchar la palabra de un par de jugadores, de Nicolás Crotti, determinante también el equipo celeste, y la palabra de Mauricio Zoguif. Atlético Ceres quedó ahora relegado a la cuarta ubicación. Insisto, tendrá que jugar todavía algunos otros encuentros, faltan cuatro de aquí hasta el cierre de la ronda regular. Vamos a hacer referencia al fútbol de la Liga Regional Ceresina. Lamentablemente ayer terminó el encuentro entre Central y Ferrodó de San Cristóbal con incidentes. Jugadores del equipo de la cabecera departamental, con uno de los asistentes, Walter Basualdo, que se ve involucrado en una protesta a partir de la pena máxima que cobran para el conjunto de Mario Chialba en la parte final, convertido esto por Heridas Escalada, dándole la victoria a 5 minutos del final. Vamos a hablar de cómo puede quedar, cómo se resolverá esto, seguramente irá al Tribunal de Penas en los próximos días, y la semana que viene habría puntos ya para Central, porque los incidentes fueron generados justamente por los dirigidos por Sergio Podovira, que también vio la tarjeta roja y debió irse antes de los 90 minutos. Perdió Atlético Ceres Unión en San Guillermo frente a Unión Cultural y Deportiva. Vamos a hablar de la victoria de Atlético Selva, único puntero, derrotó como local a San Lorenzo de Tostado. Esta tarde, Orlando Ferrato asume como entrenador oficialmente del Club Central Argentino Olímpico. El Aurinegro 2030 convoca a la prensa, estará primeramente reuniéndose el plantel con el cuerpo técnico, pone primera y comienza a trabajar de cara a la próxima Liga Argentina, quinta presencia consecutiva
en este segundo nivel del básquetbol de nuestro país. Orlando Ferrato ya está en Ceres, el plantel completo a disponer pensando justamente en este certamen que va a arrancar allá por mediados del mes de octubre. Canal 20 Noticias, como es habitual en este lunes, tratando de resumir lo más importante. En un ratito estaremos ampliando después de muchos días de actividad muy, pero muy intensa. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico, el informe, lo que tenemos que saber en un minuto, Jessica Mancilla con esta producción. La Agencia de Investigación Criminal de Ceres detuvo a otro sujeto sospechoso de participar del robo de los hermanos Crespín. Durante el fin de semana, un masculino mayor de edad, domiciliado en la ciudad de San Jorge, tras verse acorralado por las investigaciones de esa ciudad, se hizo presente en las instalaciones de la Agencia de la Ciudad de Sastre y Ortiz. Tras directivas de la fiscal interviniente, se llevó a cabo su detención. El trabajo mancomunado con las instituciones nos permite ir mejorando y progresando en cada rincón del departamento. El senador Felipe Micli y el diputado Marcelo González visitaron las localidades de Curupaytí, Monigotes y Colonia Ana a los fines de entregar aportes del Programa Legislativo de Fortalecimiento Institucional, tomar contacto con las autoridades locales, además de recorrer y recabar inquietudes y necesidades de instituciones de cada lugar. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer que estaba desaparecida en Rafaela. El pasado viernes hallaron los restos de Fabiana Soledad Luna, de 25 años, quien era buscada desde el pasado miércoles. Encontraron el cuerpo en inmediaciones de la Ruta Nacional 34. Michael Caine y Steve Martin protagonizan Dos pícaros sinvergüenzas esta noche en Cine del Bueno, septiembre, mes de comedias en Canal 20, así que señor director, tenemos el adelanto. Esta noche en Cine del Bueno, a la medianoche, en el mes de las comedias, Dos pícaros sinvergüenzas. Michael Caine y Steve Martin son dos compañeros que luchan por caerles bien a mujeres ricas para así poder estafarlas. Película que se filmó en la Riviera Francesa. Humor del bueno con Michael Caine y Steve Martin. Dos pícaros sinvergüenzas. Acabo de firmar el convenio con la Nación para el financiamiento del acueducto San Javier, San Cristóbal, Ceres y Tostado. Un monto de 23.500 millones. Abastecerá de agua potable a 19 localidades de los departamentos San Javier, San Justo, San Cristóbal y 9 de Julio. Santa Fe Provincia. Thank you.
Recordamos, Ceres, capital provincial del Tejo, ayer lo anunció la intendente Alejandra Dupuy, estaremos en la semana charlando con protagonistas. Dos parejas de nuestra ciudad han clasificado a la fase nacional de los Juegos Evita. También ha habido vóley en el Club Central ayer por la tarde, etapa provincial, también con este mismo objetivo. Todavía Juegos Santafesinos, así se lo denomina, una política deportiva que lleva adelante justamente en nuestra provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de básquetbol, insisto, en un ratito. Anoche perdió Atlético 81-67, un marcador que no tiene que ver con lo que fue el desarrollo del juego. El Rojo disputó tres cuartos muy, pero muy importantes. La Liga Cerecina de Fútbol disputó ayer la fecha número 5. En reserva siguen siendo los que están más arriba, San Lorenzo de Ambrosetti y Unión y Juventud de Bandera, empataron 0-0. Central se arrimó tras golear 4-1 en su estadio a Ferro 2 de San Cristóbal y es el único tercero. Hasta el momento recordamos que en categoría sub-23 son solamente 4 los equipos que clasifican a la próxima ronda. Perdió Atlético Ceres Unión, cayó contundentemente en San Guillermo frente a Unión Cultural y Deportiva por 3-0. En un ratito le vamos a escuchar a Agustín Castoldi, autor del primer gol del partido. En un ratito estaremos con voces de protagonistas en el estadio Adolfo Carlos Maero. Atlético Selva ganó por 2-1, victoria del equipo albinegro que le permite ser por ahora único líder, aprovechando la fecha de descanso de Unión Deportiva Rufó, ha quedado libre el conjunto que dirige Elvio Elfale Acosta. Muy buena victoria de San Lorenzo Ambrosetti, 3-2 le ganó Unión y Juventud de Bandera, 3 goles de Gino Simonatti, en solo 23 minutos había conseguido el delantero anotar estos tantos, hablamos todavía del primer tiempo, después reaccionó la formación santiagueña y pudo achicar justamente el margen. La victoria de Libertad de Villa Trinidad en Tostado, en la Villa Recreativa, ante el conjunto verde, ganó por 1-0, gol de Walter Viñolo, mediocampista central que ya tiene 3 tantos. En el campeonato reeditaron de alguna manera la final del torneo Apertura que quedó en manos del equipo verde, reeditaron aquellos cruces del famoso triangular que finalmente terminaron clasificando 2 después del esfuerzo del conjunto albiceleste que lo había ganado y jugaron mano a mano en Copa Santa Fe donde el conjunto de García había eliminado al de Mauricio justamente en esa fase inicial. Y nos quedamos con lo ocurrido en la cancha de Central Argentino Olímpico. Ayer hemos tenido cámaras exclusivas, estaremos repitiendo nosotros el partido el próximo miércoles por la noche, con relato y también recorrido en cada uno de los escenarios. Serán 90 minutos apasionantes. Digo 90 por lo que se agregó en el primer tiempo, porque todavía el complemento faltaban 5 para que el árbitro pite finalmente, Miguel González, que termina llamando a sus asistentes, termina llamando a las autoridades policiales para ser protegidos en la salida a partir de lo que vamos a contar. Faltaban 5 minutos, el partido estaba 1-1, corre Mauricio Farías, determinante, la figura de la cancha, había anotado el gol de apertura en el partido, después lo empató Izaguirre. Mauricio Farías va con el arquero mano a mano, Diego Varela, el zaguero, lo derriba y convierte un rato tarde, Elías Escalada, Central se pone 2-1. A partir de ahí se origina la protesta. ¿Qué protestaba la gente de Ferro 2? Que cuando Mauricio Farías arrancaba hacia el arco y posteriormente le cometen penal, estaba en posición prohibida. ¿A dónde van a reclamar a uno de los asistentes? A Walter Basualdo. Ahí se armó esta discusión, lo rodearon, ha habido golpes, claramente ha habido manotazos, lo expulsan a Sergio Bodoira que después reacciona, lo vamos a escuchar ayer, mañana al técnico seguramente, haciendo referencia a este tema, donde reacciona y él reconoce que no está bien en esa, en ese momento donde justamente ensaya esta protesta. Argumentan algunos que el árbitro, el asistente con un banderín golpeó a uno de los jugadores. Eso también se podrá ver seguramente en las imágenes, en la parte final de este encuentro. Y después él manifiesta un golpe intercostal donde dice que no está en condiciones de continuar el partido. Se suspende, faltando 5 minutos. Ayer en la cancha mismo muchos nos preguntaban cómo se va a resolver esta situación. Irá al Tribunal de Penas, se van a correr días vistas para que
los protagonistas, en este caso los jugadores de Ferro, el propio técnico, hagan su descargo, y la otra semana, con los elementos en las manos, además de las sanciones a los hombres de San Cristóbal, habrá seguramente resolución favorable a Central, donde va a sumar los 3 puntos en este partido que lamentablemente se debió interrumpir. Atlético Selva, 11 puntos en lo más alto del campeonato. Después aparece San Lorenzo de Ambrosetti, aparece Unión San Guillermo, que han reaccionado. Se quedó con 8 también Unión Deportivo Rufo. Aparece con 9 después de la victoria de Libertad ayer en Tostado, siendo escolta, recordando que en Primera División son 8 los equipos que clasifican directamente a la liguilla para disputar el segundo 50% de este torneo absoluto 2022. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Lo que dejó esta muestra gigantesca de turismo en la ciudad de Santa Fe, bueno, de hecho, el gobierno de la ciudad de Ceres participó de esta muestra, lo hemos visto a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que significó? ¿Para qué se hizo? ¿Cuál es la proyección sobre este tipo de muestras? Bueno, escuchamos al gobernador Omar Perotti, que estuvo cerrando esta semana de la muestra de turismo en la ciudad de Santa Fe. El gobernador Omar Perotti participó del cierre de la mega muestra del primer encuentro de turismo y comercio Viví Santa Fe. La exposición se desarrolló desde el viernes 1 de septiembre hasta este domingo en la ciudad capital. Una gran satisfacción que podamos, junto a la Federación de Centros Comerciales, estar desarrollando esta actividad aquí en la Estación Belgrano, aquí en la ciudad capital. Un esfuerzo que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia desde el primer día. Yo lo digo siempre porque la primera reunión que tuvimos con un ministro de la Nación fue con Matías Lames. Y era precisamente para hablarle de esto, del desafío que teníamos y sentíamos que el gobierno de la provincia quería hacer para posicionar a Santa Fe y que necesitamos el acompañamiento nacional. Lo que hoy estamos teniendo, sin duda, es el resultado de mucho esfuerzo, de que se entienda que Santa Fe no puede regalar el mercado turístico. Nosotros tenemos de por sí una cultura de hacer turismo fuera de la provincia. Y esto es lo que intentamos cambiar en todo este tiempo. La pandemia hizo lo suyo, castigó mucho al sector. Castigó mucho al sector turístico, mucho al sector comercial, pero también abrió una puerta, que era las pequeñas escapadas, cuando se podía, y a qué zona. Y todos los santafesinos empezaron a conocer mucho más su provincia. Y todos los santafesinos también empezaron a volver a esos lugares que fueron conociendo. Y también instalar todas las posibilidades que tiene Santa Fe, desde la vida al aire libre, del aprovechamiento pleno de su río, de cada uno de nuestros pueblos con historia, con rica historia, desde nuestros inmigrantes, desde los sucesos históricos vividos por la Argentina en nuestra provincia. La bandera, el combate de San Lorenzo, la Constitución, para nombrar solo 3. Cada pueblo que ha ido atesorando lo mejor de su cultura y su historia, y con deseo de mostrárselo a otras generaciones y con deseo de mostrárselo a todos los visitantes. Eso es lo que nos entusiasma, a seguir trabajando juntos, a seguir coordinando con cada municipio y cada comuna una actitud muy fuerte en las posibilidades de desarrollar una estrategia turística consolidada. Que los centros comerciales, que su federación incorporen esto, sin duda que es una visión correcta, es la visión de cómo suma negocios cada uno de ellos cuando más visitantes vienen a la provincia. Creo que tenemos en Santa Fe como para poder mostrarle lo mucho que tenemos, lo mucho que se ha mejorado, lo mucho que se está invirtiendo y lo atractiva que es nuestra provincia de punta a punta. Estamos súper, pero súper satisfechos. Lo que nos faltaba de la frutilla del postre fue la visita del señor gobernador, de Omar,
que es un amigo para Feseco, que gracias a él y a todo su equipo de trabajo pudimos plasmar este sueño del Viví Santa Fe el Encuentro. Viví Santa Fe el Encuentro era poner en valor lo que teníamos, porque todo lo que estaba acá y lo que está acá lo teníamos, solamente nos teníamos que encontrar. Hoy estamos todos para poder mostrar al país y al mundo una oferta turística a nivel internacional, porque lo tenemos y es nuestro. Santa Fe, el Encuentro. Un recorrido para conocer las propuestas y destinos turísticos de la provincia de Santa Fe. Del 1 al 4 de septiembre, Viví Santa Fe, el Encuentro. Estación Belgrano Santa Fe. Auspicia Secretaría de Turismo. Santa Fe Provincia. Organiza FESECO. Minuto de noticias. Intento de magnicidio. Cristina quiere ser querellante y podría hacer una denuncia por negligencia y encubrimiento agravado. ¿Qué pasó con el celular? Secreto de sumario en la causa, por la que detuvieron a la pareja del agresor de la vicepresidenta. El turno de las defensas. Los abogados de los acusados en la causa Vialidad comienzan desde hoy con sus alegatos. Para apuntalar las reservas, el gobierno oficializó un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja. Ganó el no en Chile. La constitución pinochetista seguirá vigente y Boric promete una nueva constituyente. Liz Strauss será la primera ministra. Fue elegida por el Partido Conservador para suceder a Boris Johnson en el Reino Unido. Boca y River ganaron sus partidos y llegan afilados y con chances en la Liga al Superclásico del domingo. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Vamos a escuchar protagonistas. Recientemente hemos hecho un repaso con imágenes de lo acontecido ayer en el estadio Adolfo Carlos Maero, recordando que Atlético Selva ahora es el único puntero, 11 unidades contra 9 de Libertad de Villa Trinidad y un lotecito de equipos, 8 puntos tienen cada uno de ellos, Unión San Guillermo, Unión Deportiva Rufó y también San Lorenzo de Ambrosetti. Con 7 aparece el central entre los mejores ubicados por ahora en este diagrama que de a poquito se va metiendo ya en el segundo 50% de la clasificación. ¿Qué decía Mauricio Farías, la gran figura de la cancha, determinante, autor del primer gol y después a él le cometen el penal para que Elías Escalado un rato más tarde lo transforme en gol y el 2-1 que seguramente será definitivo? Esto decía Mauricio, que no está en Ceres, está en Bandera trabajando, pero sigue entrenando, se prepara y de a poquito comienza a mostrar otra vez su jerarquía. La verdad que sí, un partido muy luchado, sabemos cómo es Ferro 2, un equipo duro, pero bueno, no se pudo terminar el partido, pero bueno, al menos estamos ahí con la victoria, ahora esperando a ver si nos dan los 3 puntos o qué va a pasar. Sí, los 3 puntos van a quedar acá seguramente, tribunal, cargo. En un ratito hablamos del juego, ¿cómo estás vos físicamente? Se te ve potente, yo personalmente tengo la duda. ¿Llegará Mauricio a los 90 minutos? ¿Aguantará una horita y un poquito más? Bueno, te corriste todo hoy. La verdad que sí. Bueno, le metemos día a día el entrenamiento allá con el profe. Y bueno, como le dije hace un rato, las ganas también, ayudan también las ganas de querer jugar, de querer estar los domingos con la gente que uno quiere, la camiseta que uno siente. Bueno, eso también da de dejar todo dentro de la cancha y darle siempre felicidad a la gente, que es lo que más que uno viene a dejar todo eso los domingos. Bueno, contame el gol. Yo creo que más allá de la definición que fue impecable, el control. Cuando controlás la pelota en un tiempo te acomodás. Sí, bueno, lo voy a decir, el partido contra Tostado, volví a mi casa y mi hermano, el Fernando, cuando apenas llegué me dijo, vos tenés que patear.
vos pisás el área, parás y pateás. Y bueno, se me vino a la cabeza eso, de que es hacerle caso y bueno, está dando fruto. Bueno, ¿cuánto gana un delantero o un mediocampista que en un tiempo no solo controle la pelota, sino que ya la deje muerta y acomodada para el remate, ¿no? Eso es fundamental, si no, son dos segundos más hasta que te acomodás. Eso tiene que ver con la técnica, Mauricio. Sí, bueno, he tenido profe que también me han dicho lo mismo, siendo delantero, de que siempre el buen control ya es medio gol. Ganás un tiempo. Ya es algo de que ya al defensor ya le sacaste ventaja. Así que bueno, contento por el gol. ¿Qué te dejó el partido? Más duro en el segundo tiempo, el ingreso de Izaguirre lo mejoró mucho a Ferro, perdieron la pelota por momentos, volvieron a controlarla, fueron más ofensivos con los cambios de Mario. ¿Qué te pareció desde adentro? Sí, medio que a la entrada del 14 que entró de Ferro, medio que nos poblaron un poco más la mitad de la cancha, nos empezaron a ganar ese espacio y se nos empezaron a venir. Bueno, después nos encontramos con el golazo ese, que es un zapatazo de afuera, que medio que nos cayó con un balde de agua fría, pero bueno, supimos reaccionarlo, tapar ese hueco y bueno, empezamos a tener llegada. Eso fue lo importante. Mauricio, la gente pregunta, ¿cuál es tu situación? ¿Estás trabajando, no estás en Ceres? Sí, estoy en Bandera, estoy viviendo allá por el tema de trabajo, estoy con mi familia ahí, y bueno, contento porque es importante el trabajo, todo eso, pero bueno, siempre contento también por el profe que me dio la oportunidad, toda la gente de Central que hace todo lo posible para yo poder venir, y bueno, agradecido también yo respondiéndole dentro de la cancha, porque con eso yo creo que le ayudo a ellos todo el sacrificio que hacen. Dijiste en un momento, entreno allá, me las arreglo para practicar también. Sí, bueno, tengo un profe ya que también me ayuda a entrenar y a ponerme bien día a día. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Del lado de Central, atentos a lo que decía el delantero, el hombre determinante de una tarde importante para el conjunto del profesor Mario Chalva. Atentos a lo que dice Joaquín Díez Chiapesone, el mediocampista del equipo San Cristobalense, a propósito de los incidentes del partido, que para ellos mejoró mucho en el segundo tiempo a partir del ingreso de Izaguirre. Jugó un doble 5 más adelantado, le dio juego al equipo a partir de su presencia y a su alrededor, giró este Ferro 2 en los segundos 45 minutos. Regalamos un tiempo, claramente, dice Díez Chiapesone, charlando con Canal 20 Noticias. Paso en el final. Arrancamos por esto porque lamentablemente se interrumpió el partido por ese motivo. Sí, la verdad que yo muy bien lo vi, pero fue un tumulto hacia la línea al asistente, que reclama que le habían hecho un golpe de patada en la boca al estómago, por eso no podía continuar. ¿Acusa alguno del plantel de ustedes cuando lo arrinconan? La verdad que no sé, porque no dio puntualmente el jugador, por eso decidió suspenderlo para no echar, pero vamos a ver qué pasa en el informe. Bueno, seguramente el tribunal tendrá que resolver todo esto. ¿Qué te dejó el partido? Un Ferro mejor en el segundo tiempo. Izaguirre te ayudó un poco en la conducción en la mitad de la cancha. Sí, por ahí un sabor amargo porque regalamos un tiempo. El primer tiempo creo que no hicimos bien las cosas, y en el segundo, cuando cambiamos la mentalidad y salimos de otra manera, nos dimos cuenta que podíamos revertir la situación. ¿Qué pasa con Ferro, que le cuesta tanto arrancar? Estamos teniendo muchas bajas y lamentablemente no estamos entrenando bien de la mejor manera, así que hay que dar vuelta a la página, reconocer los errores y entrenar duro para lo que viene. Yo marqué esta fecha 5 como una de tendencia, sin nada decisivo, pero estar abajo con 2 puntos, quedar libre todavía, ¿preocupa la situación? Sí, la verdad que es preocupante, pero sabés que con una victoria o 2 seguidas te estás metiendo ahí dentro de los 8, así que todavía queda tiempo, podemos meternos tranquilamente, hay fechas para ganar. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego, número 9316.
todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego en Hipólito Vieites 136. En la mañana de hoy se realizó la conferencia de prensa para el lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional del Zapallo, que tendrá lugar en el Club Central Argentino Olímpico los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre. Es importante destacar que durante el gobierno de Omar Perotti se van a inaugurar cerca de 2.000 nuevas plazas para el servicio penitenciario, un hecho inédito, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos y que va a tratar de paliar la situación de sobrepoblación en las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Los entrenadores también han sido protagonistas, no solamente dentro, sino también fuera del campo de juego. Mucho más Sergio Bodoira. Atención lo que dice el director técnico de Ferrodó de San Cristóbal, donde habla de los incidentes, donde reconoce que estuvo realmente muy mal, donde en un momento reacciona y lo va a buscar al asistente, a Walter Basualdo, protagonista central justamente de estas discusiones. Sergio Bodoira esto nos contaba ayer por la tarde. Nada, pero está bien. Yo tengo que hacer una autocrítica, no puedo actuar así, esa es la realidad, pero los árbitros tampoco. Un asistente no puede pegar con un mandarín a un jugador. Esta es la realidad. ¿Pegó con un mandarín? Sí, a Franco Inzaguirre. Entonces, lo que le estaba diciendo a otro colega tuyo, el sábado que viene, el muchacho va a seguir dirigiendo inferiores, va a seguir, y los suspendidos vamos a ser nosotros, que está bien que seamos suspendidos nosotros, pero este muchacho va a estar, si para una fecha es mucho, pero bueno. Así está nuestra liga, así estamos. Yo vuelvo a insistir, te tengo que hacer una autocrítica. No estuvo bien lo que hice, pero más allá de eso, te pilotean como ellos quieren en los partidos y cuando vos le protestás algo, te sacan en cara que los manda al frente y no cobran lo que corresponde. Pero bueno, así estamos. La previa a la falta contra Mauricio Farías, que termina con penal, ¿reclaman offside? Offside, sí, sí, porque tenemos uno del otro lado y nos dijo que estaba en offside como un metro. Pero más allá de eso, yo creo que no hemos hecho un primer tiempo bueno, esta es la realidad, eso no le vamos a echar la culpa a nadie. Y hemos mejorado bastante el segundo tiempo, que lo hemos empatado, Bobby ha errado un gol mano a mano frente a Mauro. Y bueno, son cosas que nos están pasando. Pero vuelvo a insistir, cuando los árbitros quieren ser ellos el protagonista, esto no funciona y no va a funcionar. ¿Lo de Izaguirre era un cambio táctico, lo tenías guardado o algún problemita físico? Porque ingresó, cambió el partido, trabajó adelante de Joaquín Díez, el equipo giró a su alrededor. Sí, Franco Rosotto, uno sabe lo que puede dar. Empezó a entrenar tarde, bueno, lo vamos poniendo de a poco, mechándolo de a poco, dándole minutos. Hizo un golazo, uno sabe lo que nos puede dar Franco, pero no puede jugar 90 minutos, así que bueno, lo vamos poniendo de a poco y bueno, vamos haciéndolo así, pero bueno. No sirve de nada todo. Sergio, quinta fecha, no era decidido nada, ni era definitivo, pero sí se puede marcar tendencia. ¿Te preocupa todo esto lo que viene? Sí, la verdad que sí, que nosotros quedamos libres, nosotros estamos últimos, teníamos que sumar a tres, todo con la corriente, pero bueno, vamos a seguir trabajando, lo que queda, lo vamos a pelear. Esta va a ser la realidad, vamos a ver con... ¿Qué vieron estos muchachos? Porque hay que ver qué ven, lo que los llaman acá, no se entiende nada. Pero bueno, veremos lo que ellos dicen y lo que diga el tribunal no me vaya para nada la atención, porque la verdad que hicieron cada cosa este año. Así que bueno, veremos qué pasa. El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar.
rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Y desde el lado de Central, mucho más tranquilo, no muy contento por la forma en que se terminó el partido. Charlamos con el profe Mario Chialba y también hacía referencia a esto y por supuesto la importancia de la victoria del conjunto aurinegro que le permite reaccionar en la tabla de posiciones, reacomodarse. Central venía de quedar libre en la fecha anterior. El aurinegro ganó por 2-1, ahora espera Libertad de Villa Trinidad. Atención, posiblemente el viernes por la noche, y esto decía el técnico del equipo cerecino. Sí, la verdad que sí, una lástima. Quedó en duda que se iba a hacer sobre el final, pero bueno, decidieron suspenderlo porque en línea no, supuestamente no estaba en condiciones para seguir. Así que bueno, tendremos que esperar nosotros a ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, el tribunal actuará, yo me estoy contando a la gente porque mandan algún mensaje, preguntan cómo sigue, seguramente el descargo y la semana que viene oficialmente los puntos para Central, que sin duda, más allá de lamentar todo esto, es lo que más importa, ¿no? La parte estadística para encontrar recuperación. Sí, más allá de eso, o sea, nosotros podemos festejar un resultado positivo, que terminamos haciendo el segundo gol y después hubo el inconveniente, pero bueno, me hubiera gustado que se termine bien, que nosotros podamos terminar bien para ver qué es lo que pasaba en el tiempo que restaba, para hacer una evaluación general del equipo. Así que, pero bueno, tranquilo, porque nosotros en el segundo tiempo, más allá que nos encontramos con el empate, creo que no perdimos el juego, lo cerramos bien en el medio, empezamos a proponer nosotros, bueno, hasta que llegó esa situación, ya nos habíamos agarrado una oportunidad también, así que bien contento por eso. Mario, ¿qué argumentó el asistente, si tuviste la posibilidad de charlar o escuchar algo de lo que decía González? Claramente manifiesta un golpe intercostal. Joaquín Díez me decía que suponía que alguien le había golpeado, algunos dicen que una patada o alguna trompada. ¿Viste algo? ¿Dijo algo el asistente, el árbitro? No, mira, nosotros cuando pasó eso, pasó sobre el banco suplente, así que le dije a los jugadores, nos retiramos desde ahí para no tener inconvenientes. Y bueno, después manifiesta de que le dolía en la parte de la costilla, pero en realidad, ¿qué pasó? La verdad que no vi en ese momento. Sí, creo que se atribuye a la suspensión porque no pudo tener continuidad. En general, ¿el partido qué te dejó? Como te dije hoy, estoy conforme con el equipo. Siempre, seguramente hay errores que se cometen que es para corregir, pero creo que venimos de menor a mayor, ya nos vamos encontrando con más jugadores y con posibles recambios. Los chicos que entran desde el banco lo están haciendo muy bien, estamos encontrando unos nuevos puestos para más opciones de puestos en jugadores que venían jugando en posición en el torneo anterior, ahora me están dando más variantes, así que contento en general por el resultado, por el partido y por todo, creo que no estaba saliendo bien. Bueno, Mario, yo decía en la previa también, la primera vez que juegan de día, cambia esto, el ánimo de la gente pareciera. Sí, yo creo que sí, cambian todo, para nosotros también. Me parece que es distinto jugar de día que jugar de noche. Me parece un buen horario el que pudimos jugar ahora, espero que lo podamos aprovechar en los próximos partidos también. Continuamos con los especiales que hemos realizado en la ciudad de Las Vegas y ahora vamos a hacer una producción desde las pasarelas del Strip. El Strip, así como se escucha, se conoce a la arteria principal de la ciudad de Las Vegas. Así como tenemos Avenida Mayo, Avenida Italia, bueno, el Strip se llama a la calle principal donde están todos los hoteles y casinos, que son tremendamente grandes, de dimensiones estrafalarias para nuestro ojo acostumbrado a edificios mucho más chicos. Bueno, nos vamos a centrar en varios hoteles porque vamos a hacer una recorrida por los escenarios de películas muy conocidas que se han filmado en Las Vegas, como por ejemplo lo que hicimos ayer, como por ejemplo Con Air, que se filmó en un hotel que es el Hard Rock, que ya no existe.
existe, porque en el año 2020 se cerró ese edificio, el que tiene la Fender, la guitarra gigantesca, y en la película Con Air se ve el avión que lo que hace es romper parte de esa guitarra, que lo vamos a ver en un recorrido vintage, porque es una producción que realicé hace unos 15 años aproximadamente, cuando el hotel todavía existía. Esa misma firma se ha asociado con otras firmas y ha comprado otros hoteles en el Strip, porque este hotel no estaba en la calle principal, un hotel legendario. Vamos a recorrer, por supuesto, Ocean Eleven, entre otras películas, así que aquí tenemos el compilado sobre los escenarios en los que se filmaron las películas más famosas en Las Vegas. Bueno, horas de la mañana, estamos en el Strip de Las Vegas, aquí en una de las pasarelas, viendo algunos de los principales hoteles, justamente en este que es el paseo obligado para todos los turistas que llegan a esta ciudad. Estamos viendo el Mandalay, estamos viendo el New York, New York, el Paris, estamos viendo el Luxor, estamos viendo el MGM, el Tropicana. Bueno, son algunos de los hoteles que están aquí alrededor. La particularidad que tienen es que tienen un monorriel que va uniendo cada uno de los hoteles a través de un trencito. Uno se sube, está sobre elevado, está prácticamente en un segundo o tercero piso para poder recorrer cada uno de los hoteles. En este momento, 10 de la mañana en la ciudad de Las Vegas, y vemos el movimiento, siempre es muy intenso, si bien se da más a la hora de la tarde, a la tardecita y obviamente la noche, pero es una ciudad que prácticamente no descansa. Ustedes entran a esta hora a los casinos y encuentran gente que está disfrutando, hay despedida de solteros, hay festejos varios, así que es una ciudad que no descansa prácticamente. Esta enigmática ciudad fue el escenario de muchísimas películas. Por ejemplo, la comedia ¿Qué pasó ayer? Fue filmada en el Hotel Caesars Palace. ¿Cómo olvidar esta historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el novio y tres amigos se montan en una gran fiesta en esta ciudad? Se me ha caído un diente. Joder. También en el Caesar Palace se grabó la mítica escena del conteo de cartas de Rayman con Tom Cruise y Dustin Hoffman. La gran estafa, protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. ¿Quién puede olvidar la secuencia final de la película como estamos viendo, con el famoso espectáculo de luz y sonido en las fuentes del Hotel Bellagio? Nos remontamos a Rocky Balboa. ¿Por qué? Porque se filmó la escena con la pelea con Mason Dixon en el Mandalay. Este fue el hotel y casino elegido para este momento tan crucial de la película. Locura de amor en Las Vegas, esta comedia romántica protagonizada por Cameron Díaz y Ashton Kutcher, fueron filmadas en el Hotel Planet Hollywood. Y ahora nos vamos a poner un poco vintage cuando realizamos esta producción en un hotel que ya hoy no existe. Estamos hablando del Hard Rock Casino. En el año 2005 realizamos esta producción comparando a tres películas que se filmaron en este reducto que ya no existe en Las Vegas. El Hard Rock Café está conformado por una torre de 11 pisos, 647 habitaciones y un casino inmenso. De todas maneras, es un hotel chico comparado con las grandes dimensiones de otros hoteles de Las Vegas. Para el próximo 2009 estará finalizada una torre con 1.200 habitaciones. Estamos entonces en el Hard Rock Café. Ustedes saben que esta guitarra, esta Fender, es la que aparece en la película Con Air, esa película protagonizada por Nicolas Cage, que exactamente era un avión
fugitivo y cae sobre esta avenida, sobre la Paradise, y aquí sobre el carro café, y le arrancan la guitarra de este casino. Una imagen que estamos compartiendo exactamente en este momento, a esta hora de la tarde. Estamos en Las Vegas, en el Hard Rock Hotel y Casino, para todos ustedes. El hotel cuenta con una de las discotecas más famosas del mundo, como Body English. The Joint es el primer arena para conciertos exclusivamente de rock en Las Vegas. El hotel también tiene restaurantes, salones para cóctel, tienda, spa, un salón de bellezas y un gimnasio. Y aquí estamos en la entrada del Hard Rock Café Hotel Casino. Aquí es donde entra el protagonista de la película 21 Blackjack, una de las últimas películas que hay en el cine y que justamente está protagonizada por Kevin Spacey. Así que vamos a ver algunas imágenes. Él entra aquí en ganador cuando comienza a contar cartas. Es el club de rock más auténtico en Las Vegas y es considerado el lugar favorito de los rockeros de la elite. El mejor linaje de las realezas del rock han engalanado los escenarios, desde los Rolling Stones, Bob Dylan, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Cher y, por supuesto, sin dejar afuera, las estrellas majestuosas del jazz. Estamos viendo el MGM, estamos viendo el Tropicana, estamos viendo el Luxor, estamos muy cerca del aeropuerto, como ya les estuvimos contando, que prácticamente quedó en el centro de la ciudad, porque justamente quien había ideado esta nueva parte de Las Vegas, alejada a lo que es el viejo downtown, está a unas cuantas millas, y el aeropuerto quedó muy cerca de la ciudad. Es por eso que se ve continuamente el aterrizaje y el despegue de los aviones, es continuo aquí. Estamos en el centro de Las Vegas y lo estamos disfrutando a través de Canal 20. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe.
Los Juegos Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe, Provincia Deportiva. Copa Santa Fe de Básquetbol. Anoche se presentó Atlético Ceres Unión en Rafaela. Perdió frente al albiceleste, al conjunto que dirige Javier Mareto. Fue 81-67. El viernes había ganado Atlético Tostado 89-72. Por este grupo está pendiente todavía el encuentro entre Platense por venir de Reconquista frente a Colón de San Justo. Atlético Ceres jugó tres cuartos realmente estupendos. Alejandro Ambor anoche relató para la Red del Deporte y nos contaba justamente esto que... Más tarde ponían a través de los micrófonos de cara al 20 los protagonistas tras el encuentro. Se le escapó otra gran chance al equipo ceresino. Insisto, en el segundo cuarto se desdibujó. Lo vamos a escuchar mañana nosotros a Marcelo Miretti, pero por ahora Mauricio Soiriff, esto le decía a la Red del Deporte y esto le contaba también a Canal 20 Series. Sí, ni hablar. Nosotros tuvimos una racha que no supimos definir una defensa o situaciones que nos plantearon ellos y bueno, son cosas del juego. Porque repasamos y faltaba muy poquito para cerrar el tercer cuarto y lo ganaban por 7. Apareció una reacción de Atlético que se puso 1 o 2 puntos abajo y después, bueno, definitivamente se complicó en el último cuarto, ¿no? Sí, cerramos el tercer cuarto arriba por 2, si no me equivoco. Sí. Y bueno, son planteos, viste cómo es. Y por ahí rachas positivas que no fueron nuestras y que entraron de ellos. Tuvieron 4 o 5 pelotas que intentaron jugar abajo con el chico, no me acuerdo el apellido, pero el camiseta 12, que no funcionaron. Y bueno, al último tuvieron unos rebotes ofensivos, qué sé yo. Situaciones de juego que por ahí de local son más fácil que aparezcan, digamos. Es cierto, y más allá de lo que termina siendo el marcador, han estado en partido y no está muy lejos esa victoria fuera de casa, ¿no? Que es la que se busca también para sumar confianza, para que termine de redondear bien la tabla, ¿no? Sí. Bueno, ahora nos queda a nosotros tratar de robar a alguno más de visitante y no dejar pasar ninguno de local y pienso que vamos a andar bien. Gracias. Te mando un saludo a mi mamá que me vino a ver acá a Rafaela, a Rosario. ¿Vos sabés que? Vos sabés que yo llegué muy temprano a la cancha, ¿eh? Llegué muy temprano y estaba paradita en la puerta. No habían llegado ustedes todavía. No, vino sorpresa. Yo salí del colectivo y me la encontré, así que hace mucho no la veía y por lo menos con esa, está con muy esa bien. Sonrisa me voy. Está muy bien, a disfrutarla. Bueno, gracias. Muchas gracias. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Del lado del ganador, Nicolás Crotti, importante, alguna vez lo hemos tenido acá en Ceres, vistiendo la camiseta del rojo del barrio Belgrano, ya en su última etapa de jugador, pero siempre importante cerca de los acrílicos, con 13 anotaciones. Crotti anoche charlaba con Alejandro Ambor y esto se reproducía a través de Canal 20. Ganó Atlético Rafaela 81-67, que momentáneamente es líder, hasta que juegue el Porvenir o Platense Porvenir de Reconquista. El Rojo el próximo domingo, ante otro desafío importante como local, va a recibir al Atlético Tostado. Preguntaba Machi recién
¿Qué me podía contestar de un equipo que llegó a sacar 7 casi terminando el tercer cuarto y que termina perdiendo por una diferencia considerable en un juego muy parejo? Y dice, nos quedamos sin básquet, nos ajustaron en defensa y nos olvidamos de seguir jugando lo que veníamos jugando. ¿Pasó por ahí la clave, digo, de ajustaron lo que tenían que ajustar en el cierre? Sí, yo creo que igual nosotros supimos inducirlo a eso. Nosotros veníamos, a diferencia de otros juegos, veníamos como que estábamos incómodos, no encontramos el juego en ataque. Entonces encontramos el juego en ataque, vimos dónde estaba a lo mejor ahí en el poste bajo, en el rebote ofensivo, vimos el huequito ahí. Y al encontrar ese huequito nos dio confianza para decir, bueno, en defensa ya sabíamos lo que teníamos que hacer, pero hay veces que no estás tan concentrado. Y bueno, salió y bueno... de nuevo, igual que con el partido con Brown, igual que en el más partido, físicamente estamos re bien. Entonces llegamos nuevo y bueno, un mérito del profe. Bueno, indudablemente porque se notó la diferencia en ese último cuarto, ¿no? Tuvieron la eficacia que no en el resto, que fue bastante pareja, pero lo físico sí, indudablemente marcó una diferencia también. Claro, porque lo físico más que todo se nota, no sé si corres más o saltás más, se nota en que tenés más claridad mental para pensar qué está pasando en el partido. Y bueno, eso fue lo que nos dio confianza para terminar jugando mejor de lo que arrancamos en el primer cuarto. Bueno, 5-2 de 7, me parece que es un buen número para esta etapa de la competencia, ¿no? Sí, para nosotros lo más importante era mantener la localía. Somos el mismo equipo del torneo local, inclusive arrancamos sin Lucho Volta y sin Bertero, entonces fueron dos bajas importantes. Pero creo que jugamos bien al básquet y los chicos cada día me sorprenden más. Así que nada, vamos a ver qué pasa ahora de visitante, que si metemos ese juego ya creo que estamos clasificados. Bueno, y vienen de meter uno de visitante, ¿no? El primero afuera, que siempre es necesario. Y aparte la forma. Claro. La forma fue lo más... Me hizo acordar mucho el partido con Unión acá. Los chicos tuvieron que jugar muchos minutos porque había muchas lesiones y todo. Y pusieron corazón y sobre todo entendimiento de deporte y jugaron muy bien. Acabo de firmar el convenio con la Nación para el financiamiento del acueducto San Javier, San Cristóbal, Ceres y Tostado. Un monto de 23.500 millones. Abastecerá de agua potable a 19 localidades de los departamentos San Javier, San Justo, San Cristóbal y 9 de Julio. Santa Fe Provincia. El clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana martes se esperan temperaturas mínimas de 11 grados, máximas de 25. El cielo estará totalmente despejado durante todo el día. Para el miércoles, las temperaturas mínimas pronosticadas son de 10 grados, las máximas de 28. El cielo también estará totalmente despejado. El jueves, la temperatura mínima será de 12 grados, la máxima de 28. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Frank, Delfor del Valle 345. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 2, Barrio Pedro de Vega, Monseñor Saspe, Silencio, Instituto, Nuevo. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año al 144. En toda la provincia al 911. Santa Fe Provincia. Bien, estoy vestida por Collage Multimarcas, como siempre, ya con esto que es la nueva temporada. Gracias a Ohana por los accesorios, a Natura de Antonio Figueroa y a Lucila Espíndola. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, Jessica Mancilla, Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, Franco Acuña, Facundo Grosito, Daniela Gómez, nuestro director Gustavo Quinteros, quien se sacó la gorrita de lana ya en mes de septiembre, claro, no es conveniente tenerla puesta. Así que nos deja con este clip una versión maravillosa de Brian Ferry haciendo Esclavo del Amor. Así que a disfrutar de este tema que cierra este programa. Recuerden, esta noche 20:15 se repite 20 noticias en 30 minutos y durante cualquier momento pueden acompañar.
contactarnos en nuestro canal de contenidos, que es www.canal20ceres.com.ar. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.